Bueno, este día tuvimos un maravilloso eclipse total de sol en la Ciudad de México y Universum preparó ciertas actividades alrededor de. Es una buena oportunidad para acercarse a la ciencia. Bueno, fue una buena oportunidad. Tuvimos alrededor, bueno, mucha afluencia, no les puedo decir totalmente el número, pero el público pudo hacer talleres astronómicos, conocer un poco de los eclipses, de las naves espaciales, de Marte. También pudo platicar con los astrónomos y resolver sus dudas acerca de los eclipses, todos estos mitos alrededor de cuándo ocurren, las características, por qué los hacen especiales, porque estos fenómenos son muy, muy llamativos para el público. También tuvimos la retransmisión vía la NASA, porque obviamente la NASA está haciendo una súper, súper cobertura de este fenómeno en la Unión Americana y es maravilloso, es un fenómeno que no se pueden perder. El siguiente es en 2024 y bueno, ahora en Universum tuvimos telescopios con filtros especiales para poder observarlo. Hubo mucha afluencia, mucho público quiere observar el eclipse y lo más importante es que no lo observaron a simple vista. Cuiden sus ojos, hubo muchas formas para observarlo, talleres, desde filtros solares, lentes especiales, cajas con agujeros, láminas con hoyitos, cualquier cosa, menos sus ojos en directo.